Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una semana de buena información, como siempre en CNC Noticias. Estamos para tenerlos bien informados. Y escuchen muy bien porque un hurto masivo a un grupo de turismo que venía del Huila a Termales se registró durante el fin de semana en Santa Rosa de Cabal. Las personas denunciaron que llegaron al lugar a las 6:30 de la tarde y el celador no les permitió ingresar el bus al parqueadero interno. Y cuando regresaron a las 9:30 de la noche, no había nada, ni maleta, ni ropa ni regalos. Las directivas de la empresa turística confirmaron que la póliza contra robo debe cubrir este tipo de acontecimientos. Buenas tardes, mi nombre es Ángela Restrepo, soy la representante legal de la agencia operadora del paquete turístico que están realizando mis clientes de Pitalito Huila. Es muy triste y realmente estoy muy decepcionada del destino de Eje Cafetero, además porque yo soy embajadora de él, y que mi servicio como empresa se vea empañado por la mala actitud de los risaraldeses en los termales de Santa Rosa. ¿Cómo es posible que sean tan indolentes de no colaborarnos con la policía, con las autoridades, de no requisar los vehículos a la salida para verificar qué era lo que había pasado con nuestras pertenencias? 30 personas están acá conmigo y todas salimos perjudicadas. Solicito a la policía que lleguen al fondo de esta investigación y que por favor nos respondan. Muchísimas gracias. Yolima Calderón, gerente de la empresa Bioorgánicos del Sur del Huila de Pitalito. Viajamos el pasado sábado acá a disfrutar de unas cortas vacaciones con 30 colaboradores de la empresa. Estuvimos en la noche de ayer en Santa Rosa de Cabal, pues muy triste, lamentablemente nos robaron pertenencias, las compras que habíamos hecho durante todo el día en Dos Quebradas, Circasia, Finlandia, San Lento, artículos personales, celulares, iPad, un portátil y pues dinero en efectivo que teníamos. Y pues nos vamos tristes porque siempre hemos tenido como el conocimiento, la imagen de esta tierra pues muy amable, muy segura, y lamentablemente a nosotros nos sucedió. Entonces pues no hemos tenido solución de los administradores de los termales. Esta situación nos ha molestado mucho. Nos sacaron del parqueadero, no nos dejaron parquear en el parqueadero normal que tienen ellos dentro del establecimiento, es decir, después del ingreso, sino que nos tocó en uno alterno. Por lo tanto, eso también nos ha causado como muchas inquietudes de por qué no nos dejaron ingresar, y pues lamentablemente nos sucedió a nosotros. Y pues digamos que la queja o la denuncia es encaminada a que pues tomen las acciones y los correctivos del caso para que no vuelva a suceder. Las fiestas denominadas After Party, las cuales son realizadas en las afueras de la ciudad, en la mayoría de los casos cuentan con presencia de menores de edad quienes han sido encontrados bajo los efectos del alcohol y de sustancias psicoactivas. Las autoridades les están colocando un tate quieto a esta situación. Los after party en Pereira se han convertido en dolor de cabeza para las autoridades, quienes a través de los últimos operativos realizados han encontrado varios menores de edad. Cabe aclarar que las fiestas de menores no están prohibidas, pero estas deben efectuarse de día y no de noche como se suele hacer, ya que de esta manera no se le está dando cumplimiento al decreto 877, el cual restringe la presencia de menores de edad después de las 11 de la noche. Como las fiestas, las after party, que estaban, algunas de ellas no tenían ni el permiso ni las actividades correspondientes para poder desarrollar como espectáculo público con el de correspondiente pago de SAICO y ASIMPRO. Muchas de ellas eran contraventoras de esta norma y se cancelaron muchas de ellas. Estamos en ese trabajo especial de contrarrestar todas estas situaciones en particular y las acciones correspondientes para brindar un servicio adecuado a nuestros habitantes del área metropolitana. Las fiestas denominadas After Party, las cuales son realizadas en las afueras de la ciudad, en la mayoría de los casos son encontrados menores de edad bajo los efectos del alcohol y sustancias psicoactivas. Muchas de estas situaciones se presenta la presencia de menores de edad, el consumo de sustancias estupefacientes y las afectaciones a la tranquilidad de los entornos. La verdad, no hay un sector específico. Encontramos en Combia, encontramos en Cerritos, encontramos en Altagracia, encontramos en Tres Puertas, incluso en La Florida, Puerto Caldas, en diferentes sectores del área rural, porque realmente lo que buscan es las fincas y estas casas grandes que tienen en muchos sectores del área metropolitana para organizar estos eventos y actividades.
de alguna manera, pues como lo manifesté anteriormente, muchos de estos eventos no tienen los correspondientes permisos de concentración masiva de público, de pago de derechos de autor para SAICO y ASIMPRO y las demás instituciones y organizaciones que garantizan los derechos de nuestros artistas colombianos. A los peajes de Acapulco y La Felisa se sumaron uno nuevo en Irra y otro al ingreso del túnel de Tesalia. Según explicó Bruno Seidel, gerente de la concesión Pacífico 3, quien indicó que el alivio es que los usuarios del corredor solo pagarán 3 de estos cobros. El gerente de la concesión Pacífico 3, Bruno Seidel, durante un recorrido por las obras de una de las vías 4G que atravesará el eje cafetero, explicó los avances en el sector de la Virginia, que se denomina la Unidad Funcional 1. Contractualmente la Unidad Funcional 1 es la vía que tenemos que organizar entre la Virginia, Asia, el sitio conocido como Asia Viterbo, la entrada de Belén de Umbría, y allí volteamos hacia la Unidad Funcional 2. Esta Unidad Funcional 1 consta de esa vía conocida por todos y de una variante nueva que es donde estamos. Esta variante es la variante de la Virginia, es una vía que va a entregar el corredor normal a la vía Panorama, que es la vía que va pues a Cartago, La Unión, Media Canoa, Buenaventura. En el sector nosotros llegamos hasta el Ingenio Risaralda y ahí hacemos una intersección. Estamos en el puente, atrás se ve el puente de Risaralda. Esta variante, que es la obra más importante de esta unidad funcional, ya va casi en el 60%. Dijo que este tramo es el primero que deben entregar. Unidad Funcional 1 es la que tenemos menos tiempo, tenemos 2 años que empezaron a correr desde el 30 de octubre pasado. Nosotros contractualmente en el mes de octubre del año entrante tenemos que estar entregando la obra. Yo espero que esta variante esté mucho antes, debe estar el primer trimestre del año entrante terminada y entregada. Como le digo, ya vamos en el 60%, ya es un tema de terminar estructura y hacer pavimentos. El gerente de la concesión también se refirió a las grandes dificultades que tiene esta obra de calado. Estos son proyectos muy complejos, son proyectos muy difíciles, es una inversión muy grande, con muy poquito tiempo, muy poco tiempo para hacer preconstrucción, diseños. Hay unas variables muy difíciles que yo creo que las tenemos controladas, la compra de predios. Tenemos que sanear 1.500 predios aproximadamente, los cuales son 600 son mejoratarios, lo que llamamos invasores, y 900, 850 son propietarios. Eso es un reto grandotote. Nosotros ahí, digamos que vamos muy adelantados, ya tenemos permisos en casi 80 kilómetros de los 146 kilómetros que requerimos, que tiene el proyecto, 80 kilómetros de propietarios que ya nos autorizaron a hacer las obras, mientras terminamos todo el trámite de compra. El tema ambiental, hoy estamos licenciados y con permisos ambientales cercanos al 90% del proyecto. Eso es un reto bien fuerte, el país se organizó y el país está haciendo esos trámites mucho más ágiles. Dijo cómo será la distribución de los peajes. Desde La Pintada hasta La Manuela, Pintada en el departamento de Antioquia, hasta La Manuela en el departamento de Caldas, municipio de Manizales. Ese es el corredor que todos conocemos. En la mitad de ese corredor, en el kilómetro 41, hacemos una vía nueva que sale a Viterbo, que es la que tiene el túnel. Esa es la obra más importante del proyecto. Y caemos al Valle del Risaralda, en el sector de Viterbo, y nos venimos hasta la Virginia y conectamos con la vía Panorama. En teoría, y es la lógica del Estado, la lógica de la planeación de Estado macroeconómica, todo el tránsito vehicular del occidente colombiano que va hacia Buenaventura y viene de Buenaventura y va hacia los puertos del norte va a transitar por esta vía. No le va a tocar entrar al eje cafetero, ni le va a tocar irse por el Valle del Cauca, por las vías centrales del Valle del Cauca. Va a ganarse 2-3 horas en competitividad, va a tener ahorros en combustible. El proyecto, que cuenta con 1.500.000 pesos, ya tiene los recursos para el desarrollo de la obra a través de créditos y bonos gestionados por el concesionario. En la vereda La Estufita de Frailes en Dos Quebradas vive Óscar, un niño de 9 años que se ha dedicado su corto tiempo de vida a cantar para lograr sacar adelante su familia. Su padre, Emilio, se busca el día de hoy para darle a comer a sus 10 hijos.
Esto sin contar que es padre soltero, ya que su esposa murió hace 4 años. Esta familia vive en precarias condiciones, pero aún así siguen luchando a diario para salir adelante. Una familia grande y unida se consideran Los Lazos, conformada por 10 hijos, 4 mujeres y 6 hombres. Emilio es el padre de estos jóvenes, al cual hace 4 años se le murió su esposa y madre de sus hijos. Es por esto que Emilio, a pesar de las dificultades, trata de darle lo mejor a sus hijos. Nosotros somos una familia desplazada, mi esposa murió hace 4 años, tengo 10 hijos, y pues yo trabajo vendiendo verduras y algunas veces pirateando en ese OCE para sacar adelante esta familia. Mis hijos todos estudian, Oscar y Emily les gusta cantar en algunos eventos, a veces los llaman de la alcaldía. Su doctora César a veces cuando hacen los eventos los invita y les pagan por la presentación y bueno, más o menos así. La situación no ha sido fácil para esta familia, pues viven prácticamente de lo que resulta en el día a día. Su padre, Emilio, se la rebusca en las calles para que sus hijos tengan algo que comer. Además, estas personas viven en un cambuche, donde lo poco que tienen se les daña por las lluvias. El más vulnerable pues se queda esperando, como yo en el caso mío, que llevo muchos años esperando una vivienda. Y pues, realmente es muy duro en esa situación. El sueño mío es sacar a mis hijos de acá, a este lugar. Llevo 4 años aquí, en este lugar, y es muy tenaz vivir en un lugar así y salir es muy difícil. Oscar es uno de los hijos menores de Emilio. Le encanta la música. Es así como ha tratado de incursionar como cantante para lograr ayudar en algo a la manutención de su familia. Tenemos 10 hermanos, somos 10 hermanos de papá y mamá. Y pues que le cuento, ya hay 3 hermanos, 2 hermanos y una hermana que se tiraron a los vicios. Entonces ya están en la ruina tirados. Y nosotros ya, mi papá ya está luchando por nosotros. Pues bueno, va primero acerca de mí, pues acerca de mí. Pues yo canto, estudio, hago concursos en eventos, participé en la Voz Kids y saqué la vena de mi papá. Oscar, como todos sus hermanitos, tiene grandes sueños que a pesar de las trabas que le ha puesto la vida, ellos siguen luchando para seguir juntos y algún día lograr salir adelante con todos sus proyectos. Que siempre ustedes tienen que dar una oportunidad para el don que tengan a los niños, todo eso, que jamás deben de luchar por sus sueños y que sigan adelante. Como yo tengo una oportunidad para que me den un apoyo, que me empujen para yo poder estar más avanzado, surgir y cantar, poder salir adelante, sacar a mi familia de esta miseria, y eso es lo que quiero. Si alguien desea ayudar a esta familia, pueden localizarlos a través del número 311-372-2197. Mientras tanto, Oscar y Emily seguirán cantando para sacar adelante a su familia. Wow, wow, la vi pasar, linda como un ángel. Mi corazón no pudo explicarse. Desde esa vez ando ilusionado, va atrás de ti, loco enamorado. Te quiero tanto que perdí la calma, me desespero porque no me hablas. Él es mala suerte y yo no lo quiero. Mi mayor venganza será que te quedes con él. Es momento de ver cómo está el estado del tiempo en las principales ciudades del eje cafetero: Manizales, Armenia y Pereira. We'll be right back.
Atención a la recomendación para las personas que cuentan con su vehículo particular. Es importante que tengan presente el pico y placa para mañana martes 13 de diciembre del presente año. Vamos a una pequeña pausa para comerciales y ya regresamos con más información. Integral Training. Somos una propuesta de actividad física integral. Individualizamos programas de ejercicio de acuerdo a tu necesidad y objetivo. Control de peso, rehabilitación de espalda y rodilla, fitness funcional y saludable. Estamos ubicados en la carrera cuarta número 2216, teléfonos 310-426-9305, 312-242-6565. Integral Training. Evoluciona y entrena diferente. La Navidad es tiempo de perdón, de alegría y de optimismo. Es tiempo para dar lo mejor de cada uno de nosotros. Mi familia y yo les deseamos unas fiestas navideñas en paz y alegría, disfrutando en familia y con sus seres queridos. Nuestros mejores deseos y un abrazo fraterno. Feliz Navidad y próspero 2017. Ropa Deportiva está presente en los grandes eventos, por eso vive la emoción de las mejores competencias, le da impulso al deporte y le marca su estilo único con cada prenda. El esfuerzo por ganar se vive bien vestido. Otto, Ropa Deportiva. Visita en internet nuestra vitrina virtual www.otto.com.co y en Pereira, en la Gran Esquina, Centro Comercial, Local F. Otto, la marca de los grandes deportistas. Promover y preservar nuestras tradiciones culturales es el objetivo de la Ruta Turística, con la que se embellecerán 4.400 fachadas en 11 municipios de nuestro departamento. César Augusto Ángel, gerente de Nature Trips Colombia, destaca esta gestión del gobernador Sigifredo Salazar. Salazar tiene una gigantesca oportunidad de ser un muy buen anfitrión para nuevos visitantes, para quienes quieren entender que este es el origen del mejor café del mundo y que en estas montañas hay una serie de municipios tan bonitos que vale la pena recorrer y visitar. Es verde y emprendedora. Bienvenidos a la Escuela de Bebedores Responsables. Hoy aprenderán a hacerle el test a su trago. ¿Sabían que las botellas de licor son recicladas para comercializar licor ilegal y adulterado? Para evitarlo, siempre destruyan las etiquetas y reciclen la tapa. Consulta las alertas de licor ilegal y adulterado en www.risaralda.gov.co. Una campaña de la Gobernación de Risaralda, Verde y Emprendedora, y la Federación Nacional de Departamentos. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Si quieres acceder al programa Mínimo Vital gratis, debes estar al día en la factura del agua. Y si estás en mora con este servicio, suscribe un acuerdo de pago con la empresa. Conoce más sobre este beneficio social ingresando a minimovitalgratis.com. Agua justa, consumo responsable. Alcaldía de Pereira, Aguas y Aguas de Pereira. Pereira, capital del Eje. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leonardo Fabio Román, el poeta enamorado. Quiero invitarlos para que tengamos un encuentro con el amor, una cita con el recuerdo. Todos los sábados a las 8 de la noche y domingo 5:30 de la tarde en Las Más Apasionadas. Recuerden, somos el canal de nuestra gente. Llego y no estás, ¿dónde andarás? Sabiendo que Las Más Apasionadas. Todo y a todos, y
¿Ya te inscribiste en el programa Mínimo Vital Gratis? Conoce los requisitos en nuestra página web minimovitalgratis.com o visita nuestro centro de atención ubicado en el local 42 del edificio Diario del Otún. Te esperamos. Agua justa, consumo responsable. Alcaldía de Pereira, Aguas y Aguas de Pereira. Pereira, capital del Eje. Durante la visita del ministro de Defensa Luis Carlos Villegas a Pereira, hizo referencia sobre los cambios de cúpula de la policía a nivel nacional. Por supuesto, de igual forma, habló sobre los cambios que se van a realizar en Risaralda. Con la presencia del ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, se hizo la presentación oficial de la nueva cúpula de policía para esta parte del país. La Regional 3 de la Policía Metropolitana y la Departamental tendrán nuevos comandantes en los próximos días. Esto dijo el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas en Pereira. El señor general Bustamante pasa a comandar la Región de Policía número 2 en Neiva a partir de enero y será reemplazado por el señor general Nelson Ramírez, quien hoy es el comandante de la Policía Metropolitana de Cali. También viene el señor coronel Gustavo Hernando Moreno Miranda, quien será el comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, en reemplazo del señor coronel Jaime Alberto Escobar, quien va a Bucaramanga. El señor coronel Moreno ha sido uno de los pilares de la operación Agamenón contra el crimen organizado, especializado en crimen organizado y miembro del bloque de búsqueda élite de la policía. Y una mujer, la coronel Yolanda Celina Arteaga, está por aquí también con nosotros, aquí está el coronel Moreno y la coronel Arteaga, quien viene de la DIJÍN, especializada en investigación criminal y que ha sido también conexión con la Interpol. Los nuevos mandos tienen indicaciones directas del ministro de Defensa para cumplir en esta parte del país. He dicho entonces a las autoridades departamentales y municipales que quedan con el mejor comando, especializados en bajar la violencia, como el general Ramírez en Cali, y en hacer las investigaciones contra crimen organizado, microtráfico, extorsión, robo de celulares, etcétera, etcétera, para que nuestra ciudad y nuestro departamento estén en las mejores manos, como lo estuvieron en manos de los señores Brigadier General Bustamante, Coronel Jaimes y Coronel Escobar, quien ya por vencimiento de sus periodos han sido trasladados. Un helicóptero equipado con última tecnología y 90 hombres más para la inteligencia de la policía en Pereira fue el refuerzo que se dio tras el cambio de los comandantes de policía ante los altos índices de inseguridad en la región. Hizo el ministro de Defensa con salientes y entrantes comandantes, así como con el alcalde de Pereira y el secretario de Gobierno de Risaralda, un balance de la situación de seguridad en esta parte del país. Este fue el balance de Risaralda. Donde en materia de hurtos el comportamiento es muy positivo y sí hay una línea, una luz roja que se ha encendido en materia de extorsión, donde aparecen en el departamento de Risaralda 11 casos más a 8 de diciembre que el año pasado. Estuvieron presentes los señores comandantes del Gaula, quienes ya tienen plenas instrucciones y trabajarán con la Fiscalía para revertir esta tendencia. Si bien el número de casos es bajo, ese repunte, por supuesto, es
inaceptable en nuestra región. El ministro habló sobre la situación de seguridad en la ciudad de Pereira y el área metropolitana. Después de unas semanas bien complejas en materia de violencia, hemos encontrado que hoy tenemos 3 homicidios más que el año pasado, a 8 de diciembre. Llegamos a tener casi una docena más en algún momento del mes de octubre. Ya hoy esa tendencia afortunadamente está a la baja. También advertí a las autoridades policiales y por supuesto a las autoridades políticas la necesidad de ser conscientes de que nuestra tasa de homicidios por 100.000 habitantes sigue siendo por encima del promedio nacional y que por lo tanto el deber de bajar esa tasa debe estar acompañado de las operaciones correspondientes. Villegas confirmó un refuerzo en seguridad para el área metropolitana en personal y equipos, entre ellos un helicóptero nuevo con capacidad para hacer operaciones nocturnas para combatir la delincuencia. Unipol con 65 hombres que están ya trabajando, con 25 de Dijín para la investigación judicial y una noticia en materia de disponibilidad tecnológica, y es que se ha decidido poner con sede en Pereira un helicóptero con capacidades nocturnas para operaciones tanto urbanas como rurales que permitirán a la policía ser muchísimo más eficientes en la lucha especialmente contra el mediano y pequeño crimen organizado. La gobernación de Risaralda celebró el Día de la Fraternalidad Comunal con más de 1.000 líderes del departamento. El encuentro estuvo liderado por el mandatario Sigifredo Salazar. Durante el acto de celebración del Día de Fraternidad Comunal, celebrado en el municipio de La Virginia, el gobernador Sigifredo Salazar calificó a los integrantes de las juntas de acción comunal como integrantes estratégicos de su equipo de gobierno. Los dignatarios de la Junta de Acción Comunal, que en Risaralda son 54.000, son fundamentales porque ellos son nuestros líderes, ellos son los que conocen la realidad de su entorno, de su vereda, de su barrio. Si no trabajamos de la mano con la Junta de Acción Comunal, pues no logramos impactar en el desarrollo del departamento. El mandatario aseguró que los secretarios de despacho están autorizados para realizar un trabajo en conjunto con los comunales, porque lo importante es cumplir con un proceso eficiente en el control social de las inversiones. Tenemos conciencia comunal, surgimos de la acción comunal, entendemos la labor que ellos desempeñan, nosotros por la experiencia, pero también por todo lo que conocemos, las Juntas de Acción Comunal son fundamentales. Por su parte, Orlando Gaviria, presidente de la Federación Comunal de Risaralda, afirmó que el trabajo que realizan los comunales en todo el departamento solo busca el bienestar colectivo y no el particular. Primera vez en muchos años en el departamento que un gobernador se interesa de esta manera tan decidida por la parte, digamos, de lo que es la base del desarrollo de cada barrio, de cada junta de acción comunal. Durante el evento, el gobernador entregó reconocimientos a la Junta de Acción Comunal Buenos Aires de La Virginia, integrada por líderes femeninas. De igual manera, a la Junta de Acción Comunal de la Vereda La Jordania de Apía, por ser la más antigua del departamento. A Carlos Andrés Patiño, de la Junta de Acción Comunal del barrio Buenos Aires de Dos Quebradas, por ser el comunal más joven del departamento. Y a los alcaldes comunales 2016, Adrián Serna de La Celia y Fernando Muñoz de Dos Quebradas. Integral Training. Somos una propuesta de actividad física integral. Individualizamos programas de ejercicio de acuerdo a tu necesidad y objetivo. Control de peso, rehabilitación de espalda y rodilla, fitness funcional y saludable. Estamos ubicados en la carrera cuarta número 2216, teléfonos 310-426-9305, 312-242-6565. Integral Training. Evoluciona y entrena diferente.
Gracias al trabajo entre la gobernación y los risaraldenses, el Plan de Desarrollo 2016-2019, Risaralda Verde y Emprendedora, fue elegido como uno de los tres mejores planes de desarrollo robusto de Colombia, en el más reciente concurso del Departamento Nacional de Planeación. Muchas felicitaciones, creo que el Departamento tiene que sentirse supremamente orgulloso del plan de desarrollo construido, ahora la clave es hacerlo realidad. Fue un plan de desarrollo armado con la sociedad civil del departamento Risaralda, que es coherente, que es un plan de desarrollo que ejecutándolo al 100% va a mejorar las condiciones de vida de los habitantes del departamento. Es verde y emprendedora. Otto Ropa Deportiva está presente en los grandes eventos, por eso vive la emoción de las mejores competencias, le da impulso al deporte y le marca su estilo único con cada prenda. El esfuerzo por ganar se vive bien vestido. Otto Ropa Deportiva. Visita en internet nuestra vitrina virtual www.otto.com.co y en Pereira, en la Gran Esquina, Centro Comercial, Local F. Otto, la marca de los grandes deportistas. La Gobernación de Risaralda Verde y Emprendedora presenta Cápsula Informativa. Coordinación de operativos contra el crimen en todo el departamento, acciones para evitar quemados con pólvora, revisión de indicadores de orden público y el balance de operativos contra la minería ilegal marcaron el derrotero del Consejo Departamental de Seguridad Ampliado, presidido por el gobernador Sigifredo Salazar con asistencia de los alcaldes. Es el trabajo coordinado que tiene que existir entre el organismo de seguridad, la fiscalía, las administraciones municipales y el departamento, y que pronto demos buenos resultados, porque últimamente se han presentado unos hechos delictivos, sobre todo en la ciudad de Pereira, y la ciudadanía espera que tengamos resultados positivos. Necesitamos mejorar la percepción de seguridad y mejorar los indicadores de seguridad en Pereira, en el área metropolitana y pues en el resto del departamento. En el Consejo se acordó que el gobernador Sigifredo Salazar y los comandantes de las Fuerzas Armadas socializarán en rueda de prensa las acciones que hacen parte del plan por una Navidad segura y en paz. En su última sesión del año, el Consejo de Política Social conoció el borrador de la Política Pública de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, donde se colocaron a consideración las acciones y lineamientos que se presentarán ante la Asamblea Departamental. Le hicimos los ajustes que había que realizar, lo aprobado por el Consejo de la Política Social del Departamento de Risaralda, y ya es una política pública de primera infancia que tenemos que entrar a implementar en el Departamento de Risaralda por el bien de nuestros niños. Esta política pública comprende las diferentes acciones que se deben implementar en los municipios para garantizar los derechos de los niños tanto en salud, participación, educación, recreación, cultura y demás aspectos que deben ser garantizados por todos los estamentos gubernamentales del departamento. Me parece que es muy benéfico porque mientras hayan políticas públicas, los niños y niñas van a estar mejor. Ahora lo que toca es la implementación. Espere muy pronto una nueva cápsula informativa con toda la actualidad de Risaralda. Es verde y emprendedora. Bienvenidos a la Escuela de Bebedores Responsables. Hoy aprenderán a hacerle el test a su trago. ¿Sabían que las botellas de licor son recicladas para comercializar licor ilegal y adulterado? Para evitarlo, siempre destruyan las etiquetas y reciclen la tapa. Consulta las alertas de licor ilegal y adulterado en www.risaralda.gov.co. Una campaña de la Gobernación de Risaralda, Verde y Emprendedora, y la Federación Nacional de Departamentos. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Si quieres acceder al programa Mínimo Vital gratis, debes estar al día en la factura del agua. Y si estás en mora con este servicio, suscribe un acuerdo de pago con la empresa. Conoce más sobre este beneficio social ingresando a minimovitalgratis.com. Agua justa, consumo responsable. Alcaldía de Pereira, Aguas y Aguas de Pereira. Pereira, capital del Eje. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leonardo Fabio Román, el poeta enamorado. Quiero invitarlos para que tengamos un encuentro con el amor, una cita con el recuerdo. Todos los sábados a las 8 de la noche y domingo 5:30 de la tarde en Las Más Apasionadas. Recuerden, somos el canal de nuestra gente. Llego y no estás. ¿Dónde andarás? Sabiendo Las Más Apasionadas. ¿Ya te inscribiste en el programa Mínimo Vital gratis? Conoce los requisitos en nuestra página web
minimovitalgratis.com o visita nuestro centro de atención ubicado en el local 42 del edificio Diario de Rotún. Te esperamos. Agua justa, consumo responsable. Alcaldía de Pereira, Aguas y Aguas de Pereira. Pereira, capital del Eje. Ruta para las víctimas será dispuesta en Pereira. Luego de los últimos incidentes que han registrado sobre la violencia familiar, sobre todo en la agresión a las mujeres, con esto se busca reducir el camino a la hora de hacer las denuncias, además que por fin se logren las acciones efectivas. La violencia intrafamiliar sigue estando presente en la ciudad de Pereira, sobre todo en hechos como la agresión contra la mujer. Es por eso que las diferentes autoridades han buscado integrarse en una sola voz para lograr que las víctimas no tengan un difícil camino a la hora de denunciar. Es con mucha satisfacción damos inicio a esta actividad que representa la articulación entre las autoridades que hacemos parte de la ruta de atención frente a las conductas de violencia intrafamiliar. Yo había hecho un llamado hace unos meses en relación a que las personas no conocían muy bien la ruta y que algunas de las autoridades tampoco conocían bien sus roles. Hoy este evento demuestra que ya estamos articulados, que estamos trabajando para que nuestras víctimas tengan la atención que se requiere y que también estos delitos tengan una investigación prioritaria y unas sanciones de conformidad con el Código Penal. Las cifras en la ciudad son altas, pero lo paradójico es que normalmente las mujeres no denuncian por miedo a represalias o a que las señalen. Es por eso que buscan brindarles una ayuda completa para que éstas puedan defender sus derechos. Pereira, podemos decir básicamente que existe un desconocimiento o un temor a denunciar de las mujeres, en especial que son víctimas de esta conducta. Hay una cifra alarmante que indica que de cada 5 casos de violencia intrafamiliar, uno solamente lo lleva a denuncia. ¿Por qué? Precisamente por temor de represalias, por desconocimiento de toda la protección que tienen quienes son víctimas de estos delitos. Entonces a eso es que tenemos que trabajarle. Como personería en el 2017 hará parte de mi plan estratégico difundir los derechos de las mujeres en situación de víctima de violencia intrafamiliar para que sepan que están protegidas, que pueden formular sus denuncias y que en ese sentido tienen incentivos o protecciones tan importantes como lo económico, los albergues, se pueden desplazar a otras ciudades, en fin, una cantidad de derechos que permiten que denuncien y que este tipo de conductas no se sigan presentando en nuestra sociedad. Uno de los errores básicos a la hora de denunciar alguna agresión es que no existe un camino para seguir. Es por esto que la personera Sandra Lorena Cárdenas dio a conocer la nueva ruta de víctimas, con la que se busca que estas puedan encontrar una ayuda más rápida y efectiva. La ruta tiene un primer respondiente que puede ser la Policía Nacional, la Comisaría de Familia. Es más, nosotros como personería también podemos recibir estas conductas. Eso es lo primero, activarla como denunciando lo que está sucediendo. Si hay agresiones físicas, por supuesto de inmediato se va a acudir a la atención prioritaria para el tema de la salud y posteriormente la valoración de medicina legal para ya activar todo lo que es el proceso penal. Allí también entonces ya se valorará si se requiere que la víctima tenga acceso a esos beneficios, los beneficios económicos, o si la debemos llevar al albergue o si se va a trasladar a otra ciudad, que ya es responsabilidad de cada una de las entidades territoriales donde se presenta la conducta punible. Y ya lo que sigue es la conducta, la investigación penal y la sanción procedente de acuerdo con las pruebas que se recauden en el proceso. Mediante una llamada telefónica se logró, en las últimas horas, en el sector de la estación de servicio de Corales, la incautación de 7.500 gramos de marihuana y la captura de un hombre de 35 años de edad natural de la ciudad de Pereira. Además, la captura también de una mujer de 48 años de edad natural de Pijao, Quindío.
Los capturados presentan cargos por eludir los controles de las autoridades policiales, movilizándose a pie por el sector de la bomba del servicio de Corales, donde se encontraban esperando transporte público, pero no contaban con el seguimiento de que ya se les había realizado por parte de los funcionarios del Centro Automático de Despacho de la Policía Metropolitana de Pereira a través de las cámaras de seguridad, todo gracias a la oportuna información ciudadana. Luego de una labor de seguimiento y verificación, así como los diferentes procesos que desarrolla la Policía Metropolitana en la lucha contra el tráfico de sustancias estupefacientes, encontramos dos personas quienes se estaban preparando para transportar más de 7 kilos de marihuana tipo cripa adherida a su cuerpo en pequeños paquetes y de esta manera la llevaban oculta. Es una modalidad que se viene empleando, que no deja de ser sorprendente, pues el camuflaje es muy bueno, pero nuestros peritos y nuestros sabuesos están siempre atentos a detectar estas situaciones y a contrarrestarlas a través de la prevención en la lucha contra el narcotráfico. A partir del día de mañana, martes 13 de diciembre, en 50 sectores del municipio industrial se suspenderá el servicio de agua hasta el mediodía del día jueves 15 de diciembre. Vamos a tener la suspensión del servicio porque estamos preparándonos para hacerle frente a la demanda que se viene en el municipio de Dos Quebradas en el tema de vivienda. Iniciamos la suspensión del servicio el martes a las 7 de la mañana y lo tendremos nuevamente el jueves al mediodía. Esto debe ser porque estamos instalando unas motobombas en el tanque La Giralda, es nuestro principal tanque, y ahí vamos a poderle dar el servicio y continuidad a la parte nueva de la Comuna 2, donde se están construyendo muchas viviendas, y también nos permite, para un futuro, que estamos hablando del marzo, abril de 2017, tener tres tanques conectados a cambio de uno. Desde el día de mañana, 7 carrotanques en toda la ciudad, con unos tanques móviles. Ya en nuestras redes sociales, en los medios de comunicación, hemos dicho dónde van a estar instalados constantemente, día y noche, para abastecer del vital líquido a la comunidad. A ustedes, muchísimas gracias por siempre elegir el noticiero de nuestra gente. Recuerden, mañana tenemos una cita en este CNC Noticias. ¡Feliz noche!